Muy buenas tardes, aquí de nuevo en laentrevista.com. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un gran amigo, una persona que ha caminado bastante las brechas, las veredas, los caminos vecinales, las comunidades, en fin, con un conocimiento bastante amplio, vasto, y que realmente pues tiene ahorita una responsabilidad, pero bueno, vamos a presentarlo como es. Es el doctor Jorge Carlos Berlín Montero, delegado de la SEMARNAT en el estado de Yucatán. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está Buenas usted? Buenas tardes, David, muchísimas gracias por la oportunidad de saludarte. Nos honra este lugar, la entrevista.com aquí en Opinión TV. Al contrario, David. Estamos a sus órdenes en todo lo que usted nos diga. Nuestra amistad data de hace mucho tiempo. Bien, como delegado de la SEMARNAT, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado, esta dependencia está dedicada al cuidado del medio ambiente, la vida silvestre, la reforestación, etc. Y para los grupos vulnerables, las famosas UMAS, o sea, la vida silvestre, las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. Es cabeza de sector en la CONAFOR, CONAGUA, PROFEPA y la CONAM. Los arrecifes también son parte de su responsabilidad, las reservas naturales protegidas y también lagunas, esteros, anidaciones, cenotes, bueno, todo lo que usted se imagina es parte de una responsabilidad. Ha sido secretario de ganadería, o sea, director de ganadería en el gobierno del estado, secretario de desarrollo rural, líder de la CNC, de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en el estado de Yucatán. Ha sido diputado federal por el primer distrito en la zona oriente, donde tiene su natal Calotmul. Calotmul, efectivamente. Así es. Fue presidente del Congreso del estado, ha sido oficial mayor de gobierno, y ahora como delegado de la SEMARNAT. Pero bueno, díganos, doctor, ya leímos parte del currículo, de lo que nosotros nos acordamos y más, pero díganos, ¿qué es lo que está haciendo en la SEMARNAT? Bueno, David, primeramente quiero agradecerte esta oportunidad. El hecho de estar hoy contigo no solamente es la oportunidad de saludar a un excelente amigo de siempre, es la oportunidad también de que a través de tu persona, de tu medio, poder llegar a muchos hogares y poder tener esta plática con muchos yucatecos y yucatecas. En la SEMARNAT, como bien dices y como todos sabemos, amigos, la SEMARNAT es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y es precisamente la dependencia encargada del cuidado de los recursos naturales que tenemos en el estado y en el país. Es una dependencia federal que en nuestro caso representamos nosotros acá en el estado con la figura de delegado federal y somos responsables, como bien decía don David, del cuidado del medio ambiente. Y Yucatán es un estado que se caracteriza por una riqueza invaluable e incalculable en recursos naturales. Por ponerte un ejemplo, David, pocos saben que Yucatán tiene un sinnúmero de especies de aves, por ejemplo, y que a pesar de que nuestra geografía no es tan extensa comparada con muchos países, como el Canadá, por ejemplo, que tienen otro clima, pero Yucatán, como estado, tenemos muchas más especies de aves, por ejemplo, que ese país y que muchos más. La naturaleza nos prodigó con excelentes, fue benéfica y fue pródiga con recursos naturales. Y en el caso de aves, por ejemplo, hay que resaltar que turistas de todas partes del mundo que son amigables o amigos del medio ambiente y que se dedican a ese tipo de turismo o de ecoturismo, vienen a observar precisamente las aves en Yucatán. Por eso es común encontrar en las costas nuestras a mucha gente de fuera que viene exclusivamente a observar aves. Un compromiso que tenemos los yucatecos es cuidar, por ejemplo, el caso de las aves, que forman parte de la gran riqueza que tenemos de vida silvestre en el estado. Los venados, los faisanes yucatecos, que es parte de nuestra identidad como estado,
Yucatán fue conocido y sigue siendo conocido como la tierra del faisán y del venado. Ya hay muy pocos faisanes en nuestra geografía. Y también muy pocos venados. Faisán y muy pocos venados. Y el compromiso de la Semarnat, en coordinación estrecha con el gobierno del estado a través de la SEDUMA, es precisamente incrementar esta población de venados y también de faisanes, porque hay UMAs que se dedican. Una UMA, amigos y amigas, es una unidad para el manejo y la conservación de vida silvestre. Reciben apoyos del gobierno federal para que puedan, contando con la infraestructura suficiente, no solamente rescatar la especie, sino que también procurar que se aumente esta población y con eso empezar a repoblar otra vez el estado. El venado, afortunadamente, por poner un ejemplo nada más, es el venado a cola blanca que tenemos acá en el estado. Hay muchas UMAs que se dedican ya a la cría y explotación de venado. Esa es una alternativa de producción también que se está dando en el estado y que se vuelve un aliciente económico y una oportunidad económica para muchas familias. Para que tengas una idea, solamente UMAs en el estado tenemos más de 320 UMAs, y de las cuales 230 y 240 son de vida silvestre, y de estos casi la mitad son para la producción y explotación de cría de venado. Se establece una UMA de tal forma que empiezan con cierto pie de cría. Hay de carácter intensivo, que son las que se manejan en superficies pequeñas, y hay extensivas, las que se manejan en grandes superficies. Y están en vida libre, se manejan programas de manejo para llevar el conteo de los ejemplares, y de esta manera vamos... Ustedes supervisan directamente cada una de las que están autorizadas, todas, ustedes tienen esa supervisión. Efectivamente, una UMA para poder existir tiene que contar con un permiso de la Semarnat y luego con un programa de manejo, y cuando llegan a determinada población pueden solicitar estos productores, y vamos a llamarles productores porque, repito, se puede convertirse en una unidad de producción que les genere un muy buen recurso económico a las personas que incursionen en esta actividad. Entonces, después de un programa de manejo, ya cuentan ellos con un permiso para aprovechamiento y puedan vivir ya como se vive de una unidad ganadera bovina o porcícola o avícola. En fin, en Yucatán, David, es importante hacer énfasis en esto, el cuidado del medio ambiente ya no es más un obstáculo, como antes se oían quejas en todos lados de que decían es que Semarnat y los permisos son muy difíciles de conseguir y además esto bloquea el desarrollo económico del estado. Lo decían los señores empresarios dedicados a la construcción de vivienda, lo decían los grandes productores agropecuarios que quieren producir en agroindustria en el estado, y ahora ya no, por el contrario, no solamente le encontramos la manera de cómo sí podemos hacer las cosas, porque esa es la instrucción del presidente Peña Nieto, esa es la instrucción del secretario Rafael Paquiano actualmente, y esa es la instrucción también que tenemos, porque tenemos una magnífica coordinación con el gobierno del estado y esa es la directriz también que nos ha marcado el señor gobernador del estado, Rolando Zapata Bello. Entonces, no solamente agilizamos los trámites, sino que también estamos propiciando que el medio ambiente se convierta en una oportunidad económica para muchos yucatecos y yucatecas. Es común encontrar en las unidades de manejo de aprovechamiento para vida silvestre, en el caso de las UMAs, a gente que ya cuenta con su permiso de aprovechamiento y ya está surtiendo en restaurantes de Yucatán y de otras partes del país venado producido en estas UMAs. Jorge Carlos, mi querido doctor, recientemente hubo un evento que llamó poderosamente la atención a nivel nacional e internacional: el varamiento de un vallenato aquí en las costas de Progreso, exactamente en el puerto de Progreso. También han habido varamientos de, pues, como ustedes también tienen el cuidado de arrecifes y de la vida del producto del mar, o sea, de delfines y otros cetáceos mayores, cachalotes, en fin. En el tema de la investigación, ustedes tienen que acudir a Marina, o sea, a la Secretaría de Marina y a dependencias que les tienen que nutrir de la información para poder tomar decisiones al respecto de. Finalmente, hoy lo vemos en la prensa diaria, se están haciendo incluso excavaciones, o sea, perforaciones en el lecho marino, para hacer algo acerca de la explotación petrolera. Y también
se está haciendo investigaciones respecto a lo del famoso cráter de Chicxulub. Todo esto también es conocimiento de parte de ustedes. ¿Qué me puedes decir al respecto de estos varamientos? Mira, David, este es un tema, qué bueno que tocas el tema con esta prontitud. Ese es un tema que nos tiene que preocupar y nos ocupa las autoridades de los tres niveles, federal, estatal y municipal. Todos los municipios costeros tienen injerencia en el tema y tienen también una actividad que tienen que compartir esta gran responsabilidad. La realidad es de que, como tú bien decías, sabemos en Semarnat de que se están haciendo algunas exploraciones para detectar petróleo en el Golfo de México, no precisamente en frente a la costa, al litoral yucateco, pero la dependencia encargada de otorgar estos permisos para la exploración precisamente es la ASEA. La ASEA es una nueva dependencia sectorizada con Semarnat, que es una agencia de seguridad que se encarga de otorgar precisamente esos permisos para aquellas compañías o aquellas empresas que hacen este tipo de exploraciones. En la Semarnat no tenemos nosotros el conocimiento de que se haya dado algún permiso, porque ya no es la Semarnat quien otorga esos permisos, es precisamente esta Agencia de Seguridad de Energía y Ambiental, que es la ASEA, y sabemos de manera extraoficial de que hay permisos para algunas partes del Golfo de México, pero no precisamente en la zona, en frente a nuestras playas. Sin embargo, es común escuchar, y ese es un tema que nos ocupa a las autoridades ambientales federales y estatales, escuchar de que vieron a alguna nave marina cerca de la costa yucateca haciendo algún tipo de estudio de estos. Hemos consultado, nos reiteran que no hay permiso, pero eso no quiere decir que no puedan estar por acá, porque sí hay permisos en la zona de Campeche, hay permisos un poco más al norte, de Tabasco, están mucho más al norte, y sí hay algunos permisos y por eso se han topado con estas naves. De todas formas, con estos navíos, con estas embarcaciones, de todas formas, este es uno de los temas que pueden impactar en la vida marina de nuestros, en la vida silvestre de nuestros mares y nuestros océanos. Hemos visto en el estado cómo recalaron últimamente 8 delfines, un cachalote pigmeo y esta ballena, una ballena joven. Eso nunca se había visto. Jamás se había visto, porque además son mamíferos marinos que viven en regiones de mar muy profundo, muy profundo, que no es lo común con nosotros. Sin embargo, vimos como una ballena de esa magnitud que llamó la atención no solamente a los yucatecos, sino al país en general. Y hasta una broma hubo al respecto, ¿no? De que esa ballena estaba rellena de, como se había detectado unos cargamentos en unos navíos que venían del Latinoamérica, sí, o sea, de la parte central de Latinoamérica, por Colombia, por Panamá, de tiburones rellenos de droga y también otras especies que llegaron aquí al estado. Pues lógicamente alguien que se llama el Deforma hizo una broma al respecto de ese tipo de publicación, que por cierto estuvo mencionada, no sé cómo la tomaron, estuvo mencionada en CNN, en Milenio Televisión, en distintos lugares del mundo, también estuvo muy mencionado lo del varamiento de la ballena esta. Pero bueno, pero que efectivamente, David, no fue el caso relacionado con la ballena, y sí este tema general de los varamientos de los mamíferos marinos en Yucatán y en el mundo, porque es lo mismo, lo vemos en las noticias en Sudamérica que en Europa, en Norteamérica, cómo cada vez hay más varamiento de mamíferos marinos. Esto nos indica que algo está ocurriendo. En el caso de México, probablemente ese tipo de exploraciones y permisos puedan dañar a los mamíferos marinos, especialmente en el sistema auditivo, y esto ocasione que se desorienten y se mueran al final. Pero en el caso de los ejemplares que aquí vararon o recalaron, definitivamente hay un comité de seguimiento del varamiento de mamíferos marinos, se hicieron estudios en estos ejemplares y en ninguno se encontró daños en el sistema auditivo. Y sí se pudieron encontrar otras situaciones de enfermedad, ¿no? Precisamente, y que en algunos de los casos no hubo
no hubo interacción con los seres humanos, si fueron, el caso de la ballena, por ejemplo, úlceras en el estómago que ocasionó debilitamiento del ejemplar, dejó de comer por muchos días, no se encontró alimento en el estómago, eso quiere decir que fue por una enfermedad. En el caso de los delfines, en 4 o 5 de estos casos se pudo comprobar la interacción con los seres humanos. Sabemos cuál es el sistema de nuestros pescadores que en estas temporadas extienden sus redes. Quizá pudieron haberse trabado los delfines en esas redes y en el momento de liberar sus ejemplares se lastiman y quedan dañados y mueren. No quiere decir que fue ocasionado directamente por el hombre, pero sí como consecuencia de una actividad económica de los propios hombres. Ya vimos el tema, doctor, de la vida silvestre, de los varamientos, de las cosas que se van dando y que pues estás perfectamente enterado. Hay otro problema también que llama mucho la atención, es al respecto de los incendios forestales, de la repoblación de la forestación en la entidad. Nosotros sabemos perfectamente que por conocimientos que hemos tenido al trabajar el tema, con respecto a la cuando emerge la península de Yucatán como planicie, porque está comprobado que en el Plioceno se dio este fenómeno y hace millones de años, esta es una tierra, o sea, una planicie fértil totalmente, y todo el tipo de vegetación que crece encima, esto con la acción del sol y de las lluvias y de todas las erosiones que se han tenido y de la conformación de ríos subterráneos, en fin, muchas de esas cosas, la vida propia de la península, tiene mucho que ver la cuestión forestal. ¿Qué me puedes decir de ello? Efectivamente, una de las riquezas más fuertes que tenemos nosotros son precisamente nuestros bosques, nuestros montes, nuestra riqueza forestal. Pero todo esto va encaminado a una de las riquezas y se deriva precisamente de una de las riquezas, como tú bien dijiste ahorita, más grandes que tiene Yucatán y que tiene la península, que es la cantidad de agua que tenemos. Una de las riquezas más fuertes que tenemos los yucatecos es precisamente el agua, y este es uno de los temas que más ocupa a la Semarnat y al gobierno del estado, y igual a los municipios, porque de eso depende del agua, depende la vida de los seres humanos y de las plantas. En cuanto al tema de la reforestación, ese es un tema que abordamos con toda la seriedad que se requiere, y repito, en los tres niveles de gobierno, porque uno de los acontecimientos más fuertes que hoy están complicándonos la vida a todos los seres humanos es precisamente el cambio climático. Y el cambio climático se debe precisamente a mucha deforestación, al no saber manejar nuestros residuos sólidos, la basura, al no cuidar nuestra agua, a exceso de estar derrochando mucha energía, porque la energía se produce por las famosas... Como vemos ahora aquí mismo donde estamos ubicados, esto es un desarrollo de energía limpia única, sustentable, ¿no? Que es lo que impulsa la reforma energética del presidente Peña Nieto, pero también viene precisamente para ayudar a que este cambio climático se vaya desacelerando, porque uno de los temas que más calientan al planeta y acelera el cambio climático es precisamente esas grandes plantas generadoras de energía eléctrica, y que tenemos que ir supliendo de fósiles, ¿no? Exactamente, y que tenemos que ir supliendo ahorita por energías limpias como la eólica, que por cierto Yucatán tiene un potencial enorme, por y eso, la solar también, por ¿no? por eso están volviendo los ojos muchos empresarios de todas partes del mundo a la península de Yucatán, particularmente Yucatán, y la solar, porque de las dos riquezas más grandes que tenemos como yucatecos y que tenemos que aprovechar para desarrollar y consolidar el estado, precisamente el agua y las horas de sol que tenemos. Entonces, si además de que nos puede servir para actividades agropecuarias, nos puede servir para producir energías limpias, pues con eso Yucatán estaría contribuyendo en una buena medida a ese compromiso que tiene México con la comunidad internacional, pero por sobre todo estaríamos ayudando a que nosotros mismos los yucatecos podamos ser capaces de producir nuestras energías con lo que la naturaleza nos prodigó, que es los vientos y es el sol, y vamos a ir siendo capaces de producir la cantidad de energía que se requiere en el estado. Yucatán es un estado, David, y tú lo sabes muy bien por toda la experiencia que tienes, que tenemos déficit de energía.
Entonces, si producimos energía y además energías limpias, nos colocamos a la vanguardia como hemos estado en muchos rubros. Es tremendo ese rubro. Es tremendo el compromiso, pero podemos hacerlo. Los yucatecos podemos llegar a donde nos lo propongamos y más cuando se cuenta con el apoyo solidario del gobierno federal, que en este caso el tema de medio ambiente, pues me honra a mí el presidente con ser el delegado. Entonces, y el empeño que le está poniendo el gobernador para este tema. Para que tengas una idea más completa y los amigos que nos están escuchando y nos dan la oportunidad de vernos, el tema del cuidado del medio ambiente es totalmente transversal. Hoy por hoy, en México, en Yucatán, para poder establecer una unidad agropecuaria hay que acudir a Semarnat. Tiene que coordinarse Zagarpa con Semarnat por el tema del cuidado del medio ambiente y el impacto ambiental que pueda tener. Para poder establecer una industria hay que estar con Semarnat. Para cuidar el tema de la contaminación de aires, para cuidar el tema de la contaminación del manto freático, para cuidar muchos temas. Para poder establecer un fraccionamiento, Semarnat tiene que estar allá por el tema de la deforestación. Porque todas estas acciones, cuando los seres humanos, que por cierto somos los responsables de todo este gran cambio climático, y tenemos que asumir esa responsabilidad primero para poder enfrentar ese compromiso todos juntos, pues somos los que estamos ocasionando precisamente todo este deterioro, y Semarnat regula todas estas actividades, pero al mismo tiempo ya no solamente es una oficina de trámite de permisos, sino que también estamos propiciando lo que te decía con actividades con el sector social, con el empleo temporal, actividades específicas que protegen el medio ambiente, pero detonan economía. Entonces, hoy el cuidado del medio ambiente también es un ingrediente que detona economía para Yucatán. Un ejemplo, David, es lo que ocurre con el ecoturismo. Uh-huh. Tú que has paseado y conoces perfectamente el estado, tú ves en municipios donde hay una riqueza incalculable, en cenotes, en grutas, en monte, en vegetación, en concentraciones de ciertas especies de la vida silvestre, ves. Observas el potencial que tenemos, y Semarnat entra, por ejemplo, con su programa de empleo temporal en un ejido donde te gusta Tecoch, Tecab, Tisimim, un municipio donde hay ese potencial que en toda la geografía de Yucatán hay. Entramos con el empleo temporal, limpiamos la zona, limpiamos el cuerpo de agua, vemos el camino de acceso, y luego en esa concordancia y concurrencia que hay de todas las dependencias federales y estatales, con la estrecha coordinación que hay de todas las dependencias de los dos niveles de gobierno, concretamos luego con otras dependencias el apoyo de la infraestructura. Y tú regresas al año siguiente y ves cómo ese grupo de campesinos y campesinas o de productores de cualquier nivel social están ya, tienen allá un centro, un parador turístico de ecoturismo. Y un recurso económico bueno para ellos. Buenísimo, ¿no? Porque les detonas una actividad, les cambia su realidad, y estamos cuidando el medio ambiente, protegiendo el medio ambiente, y estamos generando economía en el estado. Esa es una de las filosofías y de las misiones que tiene la Semarnat y que tiene también el gobierno del estado a través de Sedena. Acotando esto, ya hemos hablado de forestal, de vida silvestre, de las UMAS, en fin, todo. Podemos seguir hablando día y noche. Es importante porque me mencionaste el tema forestal. La Semarnat, a través de la CONAFOR, tiene un programa nacional de reforestación donde a través de la CONAFOR, la Semarnat da apoyos por servicios ambientales a aquellos productores o aquellos dueños de tierras o posicionarios de tierras que tienen una riqueza muy fuerte forestal. Les paga por los servicios que presta ese monte en cuanto a producción, liberación de oxígeno, en cuanto al consumo de dióxido de carbono. Se les da ese apoyo, pero al mismo tiempo andamos reforestando con el Programa Nacional de Reforestación todas aquellas zonas que han sido impactadas en unidades ganaderas, en fraccionamientos, en los centros urbanos, porque una de las maneras como podemos revertir el cambio climático es precisamente aumentando nuestros montes, aumentando la riqueza forestal, que es la que se encarga de consumir ese dióxido que estamos liberando y que está contribuyendo definitivamente a acelerar el cambio climático. Bien, pues ahí es donde yo quería acotar un poquito al tiempo que nos queda para poder hacer una plática contigo y aprovechando tu presencia. Hace unos días yo estuve, una joven me abordó en una calle de Mérida y me dijo, señor Heredia, usted tiene un medio de comunicación, sí, ¿cómo no? Yo quiero hacerle un comentario. Esta señorita es una joven
Alma Farhat Vázquez, recuerdo, o tal vez Vázquez Farhat, algo así. No sé si ha tratado contigo algún tema al respecto de lo que es la energía solar. Ella está haciendo un, pues a través de las empresas de sus familias, que son del ramo ferretero, está haciendo un trabajo bastante loable, por lo que ella me explica, no lo he comprobado todavía, el recoger PET, o sea, todo este desecho plástico de contaminante. Recoger PET a través de los pepenadores, que se lo entregan en un sitio, que ella lo peletiza, lo transforma, y con eso mismo, a través de la arena sílica, está creando paneles solares. Este panel solar, que finalmente en las grandes empresas internacionales y de origen chino, cuestan alrededor de 8 o 10 mil pesos por panel, que ella los está reduciendo al costo de 800 pesos. O sea, eso es una cosa que nos llama mucho la atención, pero que tiene alrededor una serie de gentes que la andan merodeando, que le andan intimidando, que le andan diciendo de que le van a cerrar su empresa, de que le van a hacer, y ella ha comprado maquinaria en el extranjero, ella la ha traído aquí, le da trabajo a mucha gente, en fin, está haciendo algo que es conciencia, que puede funcionar, sobre todo, y tú lo sabes muy bien, que has sido líder de la CNC, hay comunidades que necesitan ese tipo de energía, porque es muy caro llevar la energía eléctrica. La convencional, que es la que proporciona la Comisión Federal de Electricidad, que a esas unidades, a esas pequeñas poblaciones que se les puede dotar con paneles solares para que la obtención de su agua de riego o para energía para tener su alumbrado público, su alumbrado domiciliario, en fin, ha tenido ese tipo de acoso que hay entre gentes que se dicen representantes de diputados o de diputadas de ciertos partidos políticos y de todo. Esto hay que tener mucho y conciencia. Yo le dije, mira, yo me llevo con el doctor Berlín, y si en algún momento tú te atreves a estar haciendo este tipo de cosas, anda, y seguramente que te van a orientar como debe de ser. O sea, yo lo conozco como una persona honesta, responsable y de todo. Le expliqué, le di incluso, me tomé la libertad de poderle proporcionar tu número telefónico, no sé si se ha comunicado contigo, pero me llama la atención de que sí se pueden hacer cosas de los yucatecos, con esa inventiva que tenemos los yucatecos, que pueden proporcionar energía limpia y al mismo tiempo beneficiar a las comunidades. ¿Cómo ves? Me fíjate, David, con ese comentario que acabas de hacer. Primero te agradezco la oportunidad. No he tenido el gusto de saludar a la señorita Alma. Con mucho gusto voy a estar atento a que me localice para poder platicar con ella. Porque tú lo acabas de decir, los yucatecos somos un pueblo no solamente muy creativo, también somos muy emprendedor. Y por herencia de nuestros antepasados, los mayas, tenemos un amor y una... De hecho, el ciclo que nos toca vivir ahora, desde el 2012, es precisamente el reencuentro que los mayas marcaron con el medio ambiente. Estar en armonía con todo nuestro medio ambiente. Esa es la etapa que estamos viviendo. Y los yucatecos lo traemos también en las venas. Traemos ese amor por el medio ambiente y tratar de cuidar de nuestro medio ambiente. Por eso estamos a las órdenes de Alma. Vamos a ver qué tipo de empresa tiene, si tiene todos los permisos, que me imagino que sí, porque si no, esas personas, que es muy común, también los yucatecos somos muy afectos a aquello de que cuando alguien le está yendo bien, vamos a averiguar qué está haciendo, por qué lo está haciendo, y si lo está haciendo todo bien, tratar de imitarlo. O tal y vez si otros no, intereses, ¿no? O sea, están sirviendo a otros intereses. Intereses para económicos, porque las energías limpias, particularmente la fotovoltaica, la solar en este caso, es una energía que se está poniendo de moda por el tema de que ya está muy, muy fuerte el cambio climático y sabemos que de esa manera podemos, y además disfrutar o poder tener de algunos apoyos que el gobierno federal y los gobiernos estatales dan incluso para establecer ese tipo de unidades. Claro. Entonces, esto genera también, desde el punto de vista económico, situaciones que
por envidias pueden estar tratando de ocasionar algún problema. Lo importante es que ella tenga todos los permisos. En la Semarnat está la Profepa, que es la que se encarga de hacer las visitas, de la supervisión del terreno, ver los permisos que se tienen, y si no los tuviera en regla, pues ayudarla y orientarla para que los pueda tener. Y si los tiene en regla, incluso orientarla y conectarla con las empresas que vienen a hacer trámites para que pueda desplazar este producto, porque al final, cuando una empresa yucateca de yucatecos empieza a triunfar, tenemos que todos acudir en torno a él para ayudar a que se desarrollen y se consoliden. Si le va bien a la empresa, le va bien al Estado y nos va bien a todos, claro, los yucatecos. Que sí. Bien, pues doctor, queda en el tintero muchas cosas, pero bueno, vamos a dar oportunidad en una nueva emisión más adelante, incluso acompañándole el día que ustedes así lo consideren, en una gira de trabajo en el que podamos captar imágenes de todo lo que se está realizando, para que hagamos una nueva emisión. Por hoy, pues la guillotina del tiempo nos está marcando que ya llegamos al final. Le agradecemos al doctor Jorge Carlos Berlín Montero, el delegado de la Semarnat en Yucatán, estas explicaciones que realmente valen la pena escuchar y que ustedes deben de valorar hasta en su justa dimensión, de qué es lo que es, cómo acudir a estos lugares, a estas dependencias del gobierno federal y del gobierno en coordinación con el gobierno de los municipios y del estado, los tres niveles de gobierno, para que ustedes vean que realmente no nos vaya a suceder lo que está pasando ahorita en el Distrito Federal con las contingencias ambientales. Porque realmente, si no cuidamos nuestro medio ambiente, simple y sencillamente estamos acabando con nuestra propia vida. ¿No es así, doctor? ¿Algún mensaje final? Primero, pues definitivamente agradecerte de nuevo la oportunidad, y a ustedes, amigos, que nos abrieron la oportunidad de estar en sus hogares, muchas gracias. Y recordarles, el tema del cuidado del medio ambiente es una responsabilidad que tenemos todos, que tenemos que asumir como tal, que tenemos que trabajar mucho con las generaciones, con los niños, con los jóvenes, en la medida que nos capacitemos más, que sepamos más lo que se puede lograr cuidando el medio ambiente y las ventajas que podemos obtener, ya no solo desde el punto de vista de trámites para establecer alguna empresa o algún asunto particular, sino generar economía, como les estaba diciendo, a través de los programas que oferta la Semarnat y que oferta la SEDUMA del gobierno del estado. Podemos entonces estar siendo capaces de estar aceptando y compartiendo esta responsabilidad, pero estamos también siendo capaces de trabajar todos en conjunto, como nos gusta hacerlo a todos los yucatecos, para heredarles a las generaciones que vienen detrás de nosotros un mejor estado, un mejor país y un mejor planeta. Gracias, David, por la oportunidad. Estamos muy atentos, y ojalá podamos. Y aquí estamos a sus órdenes. Estas instalaciones son de ustedes. El día que la quieran utilizar para lo que ustedes crean necesario para dar a conocer, Opinión TV es para el pueblo y del pueblo y por el pueblo. Muchas gracias. Salió en verso. Bien, pues muchas gracias. Su líder.